kapas dibuat benang. Buang sedikit jadi segudang. Baiknya ke kiri dan kanan. Waktu sulit berasa senang kerana ada uang simpanan. Waktu sulit berasa senang kerana ada uang simpanan. Sering get si dua kupang. Mari singgah di Pulau Pinang. Uang sedikit jadi segudang. Beli papan betulkan bumbung. Uang sedikit jangan dibuang. Baik disimpan di dalam tabung. Uang sedikit jangan dibuang. Baik disimpan di dalam tabung. Sampul dua sepasang. Uang sedikit jadi segudang. Pisau tumpul banyak latahan. Uang sedikit jadi segudang. Kalau dikumpul perlahan-lahan. Uang sedikit jadi segudang. Kalau dikumpul perlahan-lahan. Seringgit si dua kupang. Makan nasi di dalam dulang. Sedikit jadi segudang. Habis manis sepah dibuang. Banyak duit kawan pun datang. Duit pun habis kawan pun hilang. Banyak duit kawan pun datang. Duit pun habis kawan pun hilang. Mana sama si kucing belang. Uang sedikit jadi segudang. Dabik dada jalan melenggang. Dunia sempit rasanya lapang. Jikalau ada duit di pinggang. Dunia sempit rasanya lapang. Jikalau ada duit di pinggang. Tengo muchos recuerdos bonitos de Ipo porque ha significado mucho en mi vida. Ha sido cambios, ¿cómo te diré? No drásticos, sino como así ir creciendo y creciendo. Pero el bonito que te puedo decir de ese momento fue que yo esperaba que iba a estar sola cuando, y en WhatsApp no tomo de chicas, hice la apertura del Club de Idiomas. Sin embargo, fuimos varias familias y pues el que yo estuviera ahí y tuve como 2 meses de sesión del club de idiomas en Acapulco, pues realmente no estaba como tan conectada, digamos, con la sesión. Yo decía, bueno, voy a abrir IPO y pues a ver, ¿no? Fui a capacitación, pero tú sabes que esto es soltarse, es poco a poco disfrutar. Entonces ese día estaba muy nerviosa porque decía, ¿cómo voy a hacer la sesión? ¿Cómo voy a hacer la asada? El metakatsu, no sé mucho metakatsu, ¿no? O sea, todos esos nervios se fueron de mí cuando yo llegué a la sesión con todas las maletas, antes, no sé ahora, pero llevaban las maletas, las bocinas, todo, ¿no? Y y a poner todo. Llegó tanta familia, fueron amigas a apoyarme, mis hijos, mi esposo, a poner todos los cartelitos afuera, todo de bienvenida. Y fue una sesión tan significativa para mí que fue como una patada de buena suerte. Y pues muy emocionada porque sentí que empecé
con el pie derecho y sobre todo con la confianza de los papás. De los papás, que era lo que yo quería siempre o he querido siempre, esa confianza de los papás hacia el club de idiomas, hacia lo que hacemos, ¿no? Entonces, esa fue una, y te puedo contar muchas, pero hoy te puedo contar esta. Entonces, tener esa confianza yo creo que es parte de lo que te da el programa. Es más, puede sonar un poquito loco decir que el aventarse a balbucear sonidos en turco, por ejemplo, te pueda dar el coraje para hacer un salto de fe de esa manera, ¿no? Pero sí, sí pasa realmente. Y aparte, gracias a esa apertura que me dio, pues pude conseguir un siguiente trabajo en un cambio que la gente pensaba que era imposible, ¿no? Entonces, esa parte embona muy bien. Creo que yo encuentro ahí por el momento exacto y me ayuda a impulsarme no solo como persona, sino en mi carrera profesional. Llegó un momento en el que en mi nuevo trabajo ya hablaba con gente de Francia, de Alemania, gente de Estados Unidos, por supuesto, de la India, y poder un sonido o dos en sus idiomas, un namaste y que la gente de la India, ¡ah, qué! Se emocionen y todo eso, es algo muy, muy bonito, ¿no? Entonces, sí, ahí en Bonaipo, pienso que los idiomas son muy importantes para cualquier profesión, sobre todo si quieres comunicarte con los demás. Eso es lo mejor, comunicarse con los demás. No sé, pero bueno, cuando veo a los socios disfrutar en una sesión, a mí me gusta mucho hacer una sesión pues divertida, ¿no? Y pues divertido, y a mí me gusta mucho compartir muchas cosas también como tipo sentar aquí con ellos. Entonces, los veo que se ríen, que divierten y que disfrutan. Esa parte me gusta y yo creo que es a lo mejor de lo que he dado en hacer que la gente se lo disfrute, aprenda disfrutando, que no estén enojados, que no estén estresados, sino que cuando están en la sesión, hablando de una sesión, disfruten y sean felices. Ese es como que el mensaje que yo trato de dar, ¿no? Porque es lo que yo vi en Ipo, como dije al video al principio, pues que era un medio ambiente feliz y cálido y atacá y genki y todo. Entonces, eso es lo que yo quiero transmitir. Yo siento que eso es lo que he tratado de dar. Espero que lo haya logrado, yo digo que sí. Y no solamente con los socios de México, sino también con las personas de Japón que hemos tenido en casa o que he podido conocer, el que es... Entonces, eso que dices acá también, be natural, be happy. No dice be happy, pero be natural básicamente es eso, es be happy. Sé natural, sé feliz, sé tú mismo, entonces disfrútalo, no te preocupes. Hola, hola a todos. ¿Qué pasó ahí, Lai, tan emocionada ya de empezar? Claro que sí, estoy aquí ya. Ya, hay que empezar. ¡Qué emoción! ¡Ah! Me sudan las manos, ¿eh? Ya somos dos, Lai, ya somos dos. Pues, hello everybody, welcome a nuestro Sentaki. Ya estamos aquí de nuevo. Bienvenida, Lai, ya te saludé, pero otra vez bienvenida aquí con nosotros. A todos los que nos están viendo en Facebook, a los que están entrando aquí al Zoom, bienvenidos. Y pues como pudimos ya ver aquí en nuestro intro live, hoy vamos a estar hablando de un review de lo que ha sido este Sentaki durante 2023. ¿Qué te parece eso? ¡Qué emocionante! Tengo mariposas en el estómago. Pues ha sido un año muy interesante. Y estos últimos trimestres, muy interesante. Bastante, bastante movido, como el nombre lo dice, el Sentaki. Pero, ¿te parece, Lai, si para empezar un poco más movidos, empezamos con una asada antes de adentrarnos en nuestros temas de hoy? Sí, sobre todo para que se nos quite el nervio, porque mira, se me suda la mano, ¿eh? ¡Sí! Ok, chicos, vamos a ponernos a tono y vamos a hacer una asada muy bonita. Me gusta mucho esta asada, así que ¡gámbare! Share your dreams and your hopes with them. Do you spend
¡Bravo! Eso es todo, Lai. Y pues como dices, Tazada, hoy es el día de que todos los fanáticos del Zentaki nos digan todo lo que significamos para ellos. Sí. Que nos digan, ustedes son lo más importante de mis miércoles. ¡Envíenos amor! ¡Envíenos amor! Por favor. Pues ya vamos a empezar con esto, Lai. Ya sabes que el miércoles a las 4 es hora de chisme. Y pues hoy vamos a iniciar nuestro review de este año, pues empezando a platicar un poquito de el Zentaki como el nuevo proyecto que fue dentro de Hipo este 2023. ¿Qué tienes que decir al respecto, Lai? ¿Cómo surgió este proyecto? Surgió, siempre surgen los proyectos nuevos de Hipo, siempre surgen por una idea loca, ¿verdad? De hacer las cosas diferentes. En Hipo siempre somos así. Nuestro director general realmente tiene ideas muy interesantes que siempre está tratando de expresar y de compartir con todos nosotros y de darnos ese empujoncito, ¿no? Entonces, ese es mi gran recuerdo, por ejemplo, que habla nuestro jefe, dice, ¿te puedes meter a una junta ya? ¿Sí? ¿Qué pasó? Yo, sí, me meto a una junta, claro que sí, aquí estamos, ¿no? Entonces, es así muy interesante cuando surgen ese tipo de cosas, que es como esa, ting, ting, esa llamada, de repente que te toca la puerta la oportunidad, y dices, ¿qué es eso? ¿Qué será? Es muy interesante. Y surge así de una reunión en la que se propone una idea y todos empezamos a complementar esa idea en cómo, cuándo y dónde. A mí lo que más me sorprendió fue precisamente la rapidez con la que se dio esta todo este plan, todo este centro aquí, porque fue de una junta, no me acuerdo qué día, fue una junta, creo que un viernes, lunes, más o menos, y para el miércoles ya estábamos transmitiendo, el día siguiente ya estábamos mandando publicidad, imagen, nombre, todo, y el, creo que fue un viernes, algo así, fin de semana ya estábamos mandando publicidad, ya estábamos anunciando, y el miércoles ya estábamos, el lunes estábamos haciendo know-how, y para el miércoles ya estábamos listos y puestos para la primera transmisión. Todo se dio súper rápido, porque muchas veces a lo mejor en lo que más te puedes tardar es en que los invitados se confirmen, ¿no? Que puedan venir, ¿no? Porque hasta la invitada Lolo dijo que sí. Entonces, y todo fue muy rápido. Eso fue para mí lo más sorprendente cuando ya estábamos en la primera transmisión, con todos los nervios, con toda la emoción. Y dije, ¡ay! ¡Qué rápido fue! Para mí esa fue como la experiencia, ¿no? Del inicio de Zentaki. ¿Y para ti, Ian? Para mí también fue muy, como tú dices, fue muy rápido todo. Y yo me acuerdo que cuando llegó como esta idea loca, yo dije, es un proyecto que va a ser como, digamos así, como promoción para hablar sobre cosas hacia Sisyphus. ¿No? Yo lo vi también como de, ok, va a ser un proyecto tal vez a corto plazo. Y entonces ya cuando pasa Sisyphus, bueno, ahorita vamos a regresar a hablar sobre Sisyphus, pero ya pasando Sisyphus uno dice, ok, ya, tal vez hasta aquí llegó, ¿no? Y ver eso que dice, no, pues vamos a seguir, y no sabemos hasta cuándo, es como de, ok, me gusta el proyecto, no lo visualizaba tan a gran escala, a largo plazo, pero me gusta, entonces, ¿por qué no? Hay que seguirlo, sí. Y también esta parte, la idea que tú me decías el otro día que estábamos revisando el know-how, que me dijiste, no, es que yo pensé que ibas a caer mal. Niégamelo al aire, niégamelo que me dijiste. No, no te lo voy a negar, nunca me había tocado trabajar con Ian, contigo, entonces sí dije, ay Ian, ¿cómo me va a ir con el Ian? Ay, a lo mejor y le caigo mal, a lo mejor y me cae mal, a lo mejor y no hacemos clic y luego
sale cosas así como que, ay, awkward, no sé. Sí, no te lo voy a negar. No me caías mal, pero sí tenía el miedo de que me fueras a caer mal. No me caías mal, pero sí te odiaba. No, para mí ha sido muy interesante la dinámica, porque creo que ha sido una dinámica muy parecida como con Fanía en el podcast, a otro nivel tal vez, pero es mucho de yo hacer las preguntas, esta parte de conducir un poquito más, y tú me ayudas en algo que batallo mucho, que es como en complementar los comentarios. Entonces ahí es como, Lai, ¿tú qué opinas? Creo que es un buen complemento. Efectivamente, exactamente. Y y tú tienes ese feeling de inicio, de comenzar. Tienes, lo voy a decir, tienes el rostro, amigo. Look at the face. Gracias, gracias. Tiene el rostro, tiene el porte, tiene la vibra de conductor, de Marco Antonio Regil, ¿cómo se llama este? Del evento de los 100 mexicanos, dijeron. ¿Cómo se llama? El Vitor. El Vitor. Tienes esa vibe, así como. Lo voy a tomar, pero me ofende. Ok, bueno. Y pues ya hablando un poquito de esta parte más del Sentaki Live, pues esta parte que ha sido un proyecto nuevo, pues también ha visto mucho impacto en nosotros también, ¿no? Dentro de nuestras vidas. Simplemente el hecho de ya saber que el miércoles tenemos que estar aquí, tal vez desde el lunes tenemos que estar revisando la planeación. Entonces, ¿cómo ha impactado el Sentaki en ti, Lai? Fíjate que yo al principio pensé que iba a ser como un cambio muy drástico en mi dinámica de trabajo de la semana. A lo mejor el primero sí, porque fue como que el primero, el inicio, pero ya se empezó a integrar muy fácilmente en todas las actividades que tenemos, tanto como de oficina, como de fellow, como de familia, como de madre. No lo sentí así como algo pesado, algo difícil, al contrario. Para mí, al principio fue muy nerviosa, como el día de hoy, no sé por qué, yo creo que porque es el review, y hablamos un poco de esa experiencia, estaba yo muy nerviosa, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¡Oh, my God! ¿Qué vamos a hablar? Entonces, cuando comienza la dinámica y comienza el proyecto, me doy cuenta de que es algo que vas a compartir de corazón, algo que vives y haces todos los días. Entonces, realmente, siendo de esta forma natural, como siempre lo hemos manejado, no necesitas un guión y no necesitas todo tal cual escrito, como lo que he aprendido a través del tiempo en los empresas y he compartido antes. Y para mí es un relax, de cierta manera. Un nervio antes de empezar, porque ya vamos a transmitir. Pero cuando empezamos es como el relax. Entonces es como ese ratito que me doy de fuera de todo y vamos a compartir aquí con ustedes. Entonces ha sido ese impacto y me está ayudando a ganar un poco más de confianza, porque a mí me daba mucha pena entrar a lives, a transmisiones, a hablar así como lo hace Ian y como lo hace Fania en los podcasts y todo. Entonces dije, ¡ay, se divierten mucho! ¡Qué padre! Entonces, de cierta forma, en Sentaki, es esta visión de ti como joven, de yo como un poquito ya más experimentada. Son diferentes generaciones, pero se complementan de cierta manera muy padre. Entonces, ese ha sido para mí ese impacto. Arigato gozaimasu. Palmas para la Lai, palmas para... Muchas gracias, Lai, por compartir con nosotros. Yo creo que para mí ha sido muy parecido contigo. Desde el inicio, yo creo que me gustó la idea. Fue como de: es algo diferente, es algo que quiero hacer. Me acuerdo que la vez que de la junta yo estaba tan dentro de la idea que estaba la opción de hacerlo el domingo para que lo pudieran ver también en Japón. Y yo, sí, el domingo en la noche, no hay problema, nos conectamos. Yo ya bien dentro. Ahí va la parte fea. Lo único que sí es que después ya el primer Sentaki, antes del primer Sentaki, tenía primero la presión de, mira, no te lo voy a negar. Yo decía, hijo, le voy a salir más tarde de la oficina, el tráfico, todo, ¿no? Pero claro. Pues ya después del primer Sentaki fue como de, me gustó, entonces no hay problema si salgo tarde, ¿no? O sea, vale la pena estar aquí platicando un rato, compartiendo, y ya, no hay problema, ¿no? Y también esta parte de, tú estás desde Chihuahua, pero uno luego aquí tiene al jefe, y pues está con la presión de,
¿qué tontería vaya a decir yo con el jefe al lado? Uno está con el pendiente, la... No te preocupes, senta aquí. Hasta ahorita todo bien, todo bien. Entonces, todo bien, todo bien. Mientras, pues básicamente, así que no te preocupes, mientras todo salga de tu corazón, todo va a salir bien. Como dice Sacachán, hay que ser naturales. Si sale algo así es porque es natural. Es natural totalmente. Arigato. Pero, sí, yo creo que el mayor impacto ha sido ya este cambio, este cambio de chip de el miércoles es en taqui. Ya es de base, entonces creo que ha sido muy importante también esa parte, ¿no? El no me molesten. Truene, relampaguee, nieva, hace frío, hace calor. Los miércoles me conecto a vivorear con la Irene y con el señor Mares. Sí, efectivamente. Hay fallo ahí. Pero pues también una parte de llevar ya, tal vez un par de meses, ¿no? Más o menos. ¿Dos más meses? O menos. Aquí en el central. Pues ya tenemos algunos episodios, por llamarlo así, que ya tienen momentos recordables por ahí, Lai. ¿Tú tienes algún momento memorable de lo que llevamos de Sentaki este 2023? Tenemos varios. De hecho, ahorita que estábamos viendo el video de inicio, me llegó a la mente uno que se me hizo muy interesante y yo digo que lo voy a compartir. Vamos en el número 9 de Sentaki, porque los llevo numerados. Veo numeración y así, ah, mira, es el número 9. Y muy pronto, y de hecho ya tenemos planeado hasta el número 12. Así que, que vean, ¿eh? Estén pendientes. Voy. Ok. Uno de los magic moments, top moments de este Sentaki, creo yo, fue cuando Pili nos dio esa patada de inicio. No fue como tal, así como que, ah, Pili nos está dando la patada de inicio, no. Pero el primer Sentaki que tuvimos fue con Pili, nuestra fellow Pili de Puebla. Literalmente, ella fue nuestra primera transmisión, fue nuestros pininos, fue nuestra madrina de Sentaki, porque fue la primera invitada. Entonces, no lo sabe, porque en el momento yo creo que no lo visualizamos, pero yo sí quiero compartirlo ahorita en este momento. Pili, tú es nuestra madrina de Sentaki. Tú nos diste esa emoción. Y sobre todo, toda la energía que ella transmitió en ese Sentaki, todo lo que ella nos compartió, todo ese momentum que ella tenía de ese power, de esa emoción, de esa, por fin entender qué es hijo y disfrutarlo al 100, nos lo transmitió y fue como parte de todo este movimiento y todo este Sentaki. Ese es, yo creo que, uno de los magic moments de ese primer Sentaki. Y de ese primer Sentaki también, yo recuerdo muy bien que me tocó compartir qué significaba Sentaki. Estaba bien nerviosa, señora, ¿qué voy a decir? Fue algo también muy interesante explicarle a la gente por qué le pusimos Sentaki. ¿Okay? Sí. Eso fue también muy interesante. Para que tuvieran contexto todos ahí, like, sí, es muy importante, ¿no? Para poder entender el concepto del programa. Sí, exactamente. Pero Light, de ese primer episodio, ¿cómo no te puedes acordar también cuando le dices a Pili, Pili, yo te odiaba, te aborrecía, no te quería ver ni en pintura? Sí me acuerdo, por eso no lo quería decir. O sea, ahora queremos todos a Pili, pero pues es innegable recordar ese momento del Sentaki. Pero no le dije así, yo nada más le dije, es que me caías mal, pero ya no. Pero ya no, todo es amor, Pili. Pero es que... Ahora que lo dices, yo tampoco había como visualizado, no me había caído el 20 como de Pili fue nuestra madrina. Entonces, ya que lo ves así, es como de, órale, es la Pili. Así es, Pili fue nuestra madrina, efectivamente. Pero, mira, saltándome un poquito, porque pues ya sabes que la memoria va y viene, entonces, del momento que me estoy acordando ahorita, es de, saludos al señor jefe, cuando el señor jefe nos dijo que traficaba el material de hipo desde Estados Unidos. No dijo traficar, sí dijo traficar. Traía los cassettes de Estados Unidos, el señor jefe. Contexto, amigos, contexto. El que no vio el Sentaki donde nos compartieron la historia de Hipo, nos compartieron lo difícil que fue al inicio, allá por el 98, el poder traer el material de Hipo a México, porque venía de Estados Unidos, no había Hipo en México, entonces era muy difícil traerlo de Japón. Se eligió traerlo de Estados Unidos y lo difícil que fue poderlo meter a Estados Unidos.
digo, a Chihuahua, México, nos compartieron esa parte. Y pues sí, literal, tuvieron que meterlo en un camión de cosas que vienen de un lado a otro y así es como. Entonces fue muy interesante. Todos estábamos así, no puedo creer. ¿Sabes cuál fue la parte que me dejó más en shock? Cuando nos dijeron, y después cuando logramos traer el material, nos dijeron, vamos a cambiar todo a CDs. Exactamente. Eso fue como de, no, tanto para eso. Tanto para eso, efectivamente. Entonces fue ese pequeño detalle interesante y divertido que nos compartieron y que no pensabas. Yo me acuerdo mucho de tu cara, estabas así como los ojos de plato, todos sorprendidos y no puedo creer lo que estoy oyendo. Es que es muy interesante porque hemos platicado muchas veces como de la historia de Hipo en México, de cómo llega Hipo, pero siempre salen estas cosas nuevas y es como de, ¡órales! Así es. Ya saben, si quieren saber más, pues allí está el Sentaki con el señor Mares para que lo vayan a ver. Véanlo, vamos a hacer especial. Tengan contexto, efectivamente. Inclusive, de hecho, dentro de ese mismo Sentaki hay cosas muy interesantes de la historia que nos compartieron, véanlo. Y voy a hacer el comercial. Todos los Sentakis están en YouTube, así que métanse en YouTube, denos follow, ¿no? Seguir, y vayan, ahí están todos nuestros Sentakis. Todo el historial. Después de este comercial patrocinado por el YouTube de Hipo México, ahora me estaba acordando ahorita en el video de inicio de cuando tuvimos de invitado a Mario Lai. Y pues creo que Mario fue un Sentaki divertido como todo, pero creo que también fue un poquito más profundo, más filosófico con Mario. Y recuerdo mucho esta parte que dice que Mario encontró Hipo en el momento indicado de su vida y también que Hipo lo había ayudado a dar estos saltos de fe, de motivación, para hacer cambios dentro de su vida. Entonces fue como de, ¡órale! Sí, efectivamente, y el escucharlo, compartir esa experiencia y recordarlo en cómo se veía el momento que a mí me tocó verlo la primera vez, cuando recibieron por primera vez, y poco a poco el cambio que tuvo, entonces sí impacta por eso, ¿no? Porque me tocó verlo. Lo está platicando y todo, pero a mí sí me tocó verlo como poco a poco sonreía más y como ahora es una persona claramente muy divertida, muy interesante, sus sesiones son muy divertidas y antes era bien serio, te daba hasta miedo y todo, dices tú, ¡ay, este señor! Pero no, nada que ver. Entonces, eso. Así es, y creo que a partir de Mario fue nuestro segundo invitado, ¿no? Así es. Entonces creo que ahí fue cuando ya íbamos como en esta, ya habíamos pasado la primera curva de aprendizaje, entonces creo que con Mario fue una dinámica un poquito más fluida, tal vez. Sí, efectivamente. Ajá. Puede ser, ¿no? Entonces, de ahí podemos pasar a un Sentaki más reciente, antes de CC4F, que fue el de Fania, tuvimos aquí a Fania. Y creo que una de las preguntas más interesantes que tuvimos de Sentaki fue si un fellow nace o se hace. Sí, es cierto. Era me acuerdo mucho que Lairet me dijo en la planeación, tengo esta pregunta, pero no la quiero hacer así. Y yo ese día, Fania, Lairet pregunta que si un fellow nace o se hace. Yo quería así como entenderle un poquito más de contexto, de redactarla de una manera diferente, porque es literal la pregunta, así como que, ay... un poco awkward, pero sí, literal, entonces se la hicimos así, tal cual, y fue muy interesante la respuesta, ¿no? Sí, o sea, creo que hacerla así tal cual fue algo muy práctico para que pudiera salir una mejor respuesta, y al final la conclusión de Fania es que un fellow se hace. Un fellow se hace, efectivamente. Y eso no estamos, en eso acordamos todos nosotros, un fellow se va proyectando, se va formando, va creciendo y va teniendo su proceso, ¿no? Entonces, eso fue algo muy padre que Fania nos compartió. Fue muy divertido también con Fania, les decía yo que fue como estar con entre podcast y Sentaki, porque pues estábamos los del podcast y los del Sentaki, entonces fue un mix muy interesante, ¿no? Estuvo interesante. Para mí fue complicado, no te lo voy a negar. Porque yo sabía que era el Sentaki, pero ver a Fania aquí al lado era como de, Fania, tú haces una pregunta, y después era como de, no, ya no tiene que hacer preguntas.
Así es. Ya no es mi host, es mi invitada. Exacto. Y pues, Lai, pues, tampoco te quieras olvidar que tú también has sido invitada en el Syntac. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí me acuerdo. También fue un poco, como dices tú, para mí fue así como que, ¡ay! ¿Cómo? Soy host también, hablamos en Syntac y todo, pero ¿cómo ahora, cómo es la dinámica conmigo, cómo voy a decir y todo? Entonces dije, bueno, pues me voy a explayar algo, a ver si no hablo de más. A veces el ratón me dicen, ay, mija, ya cállese. Ya habló mucho. Lai fue como de, Lai, ¿qué opinas de lo que acaba de decir Lai? Sí, pues, ¿cómo lo complementa? ¿Qué opina usted? Yo opino. Pero me acuerdo mucho que, no sé si batallaste con la respuesta, pero en su momento sí fue tus segundos de pensar cuando te pregunté, ¿qué regalo le das tú como fellow a tus socios? Sí. Y fue como, híjole, pero llegaste a una conclusión que me gustó mucho y creo que es muy sencilla, pero muy directa, y esta parte de quiero que se diviertan, quiero que sean felices en la sesión, que no estén aburridos. Entonces me gustó mucho también esa parte tuya, Lai. Sí, sí, batallé porque es algo que no piensas, o sea, lo vas haciendo conforme vas trabajando como fellow dentro del proyecto. Se va formando una personalidad en cada club. Y no es algo que dices tú, mi personalidad del club va a ser esta. No, se va dando según tu crecimiento, según tus experiencias, como la vida, ¿no? Una persona se va formando según sus experiencias y su forma de pensar y todo esto. Y así es como se va dando esa personalidad. Entonces, cuando me preguntaste yo, ay, Dios, eso no lo había pensado. Le pasa mucho a algunos de los invitados que nos ha tocado aquí. Creo que le pasó también a Gina. Sí, es que aquí va el siguiente momento. No sé si sea lo que tú estés hablando, Lai, pero cuando tuvimos de invitada a Gina, bueno, primero pues fue un reto para ellas, me imagino, y para que estamos agradecidos con ella y pues la seguimos motivando, de compartir toda la experiencia en español. Me acuerdo que hubo un punto de Gina en el que dijo, ahora no sé cómo decirlo, o no me acuerdo, pero en español fue como de Gina, pero no puedes decir. Entonces fue muy padre tener a Gina. Así es, exactamente, porque hubo inclusive una pregunta que sí tardó un poquito en poder, así como yo, en poder entender para saber cómo decirla, hasta que creo que fuiste tú el que le dijo, o no sé quién le dijo, en japonés, en inglés, en español. ¿Qué le dijeron? Me acuerdo que no me acuerdo quién fue, pero me acuerdo que estábamos todos volteando. La decimos en japonés, ¿cómo se la decimos? Y ya, o sea, llegamos al punto de que ya la entendió y fue como de, esto. O sea, fue un rato en lo que supimos cómo decirle la pregunta a Gina y otro rato en lo que decía, a ver, espérame, déjame lo pienso. Sí, fue muy interesante. Pero como tú dices, no es esta parte del Syntac que es natural, sin guión, entonces como de, pues lo que salga, ¿no? Lo que tengamos que decir lo vamos a decir en ese momento. Efectivamente, y esa parte es muy interesante porque te proyecta lo que realmente es el programa de hipo, ¿no? Esta adquisición natural, el que ella pueda tener de una manera natural el proceso de pensamiento de un nuevo idioma que no es el suyo, y que lo logre, aunque te tome el tiempo que te tome, no importa, que te tome medio sentaki, pero lo entendió. Y lo logró compartir, no importa, y eso es hipo en el que uno como multilingüe respetas el proceso de cada persona. Ese Syntac me gustó mucho por esa parte, porque vas compartiendo esa esencia de hipo en el que no hay presión, no te preocupes si no lo dices perfecto, no te preocupes si no hay algo que a lo mejor no pudiste decir de una manera, pero lo pudiste decir de otra. Yo siento que eso es una esencia de hipo muy grande que compartimos ese día. No se ve, no es tangible, pero se siente. Definitivamente, Lai. No lo pudiste haber dicho mejor. Aplausos para Lai. Aplausos, amigos. Y acá ya aplaudió el público, Excelente. Entonces, vamos a seguir con nuestro review, Lai. Vamos a cambiar un poquito el tema. Bueno, y vamos a meter por ahí Sisyphus. Sí. Porque la semana pasada tuvimos Syntac, yo no estuve,
Dije, quiero unas vacaciones, las necesito. Y dije a Lai, Lai, ¿puedes hacerlo tú con Emi y el jefe? Y pues para que no se quedaran sin Sentaki o Sentaki, pero ya estamos de vuelta. Yo también quiero comentar sobre CC for F, Lai. No, claro que sí, lo vamos a retomar. Déjame te platico una cosa muy interesante que me pasó ese día. Cuando nos dijiste... Oye, ahora sí que este chisme, si es la verdad, muchachos. Me pasó. Bueno, no precisamente quería unas vacaciones y han tenido otras actividades muy interesantes para hacer socios nuevos que hacer. Y me escribe, me dice, oye, el centro aquí va a cambiar, vamos a hacer esto, no voy a estar yo, por esto voy a estar ahí. Va a estar, ah, no, lo vamos a hacer, algo así me dijiste, lo vamos a hacer, Ian, digo, Ian, Emi y el señor Mares. No me cayó el 20 que tú no ibas a estar. Lo dijiste, fuiste claro, lo escribiste, ahí viene. Pero cuando lo leí la primera vez, dije, ah, sí, Emi y el señor Mares, está bien. Pero en ningún momento pasó por mí así. Que iba y no iba a estar porque iba a estar ocupado en otras cosas. Entonces, ya cuando empecé a ver, yo, no estarían. ¿Tanto no estarían? Entré en pánico, muchachos. Literal, entré en pánico. Fue muy interesante ese aprendizaje. Y ya después, ya creo que te escribí, no sé si te compartí esa parte. Y luego dije, tranquila, no pasa nada, es en Taki, ya vas a hacerlo. Pero sí, en un momento en el que me cae, no está bien. Y yo me acuerdo que, porque nos conectamos después de la comida para empezar a checar todo, y yo me acuerdo que me mandaste, ya está abierto el Zoom para que entren, y te dije, ah, sí, ahorita se los mando para que ellos entren. Y yo creo que ahí fue cuando ya te cayó porque me dijiste, ah, no vas a estar tú. Efectivamente, justo en ese momento me cayó el 20, pero sí entré como unos segundos así como en, no en shock, pero sí así como que no estarían, oh my god. Entonces ya respiramos, nos relajamos y dije, está bien, no pasa nada, vamos a disfrutar, es en Taki. Entonces todo fluyó, todo fue como divertido y todo, pero sí fue así como que el shock, se lo voy a compartir ahí en eso, fue muy interesante. Pero todo salió bien, Light, todo salió bien, aquí seguimos. Y pues ahora una pregunta que yo tengo, estoy interesado en saberla, es, pues ya van 2 semanas de CC4F, ya pasaron 2 semanas, ya pudimos digerir el contenido de CC4F, y quisiera preguntarte, Lai, ¿qué cambios has notado o qué cambios has hecho en ti a partir del CC4F? ¿Qué cambios he hecho en mí? A lo mejor no es un cambio en el que lo hice ya, pero es un cambio mental. Yo, en el proyecto de Hipo como fellow y también como coordinador, porque muchas veces hacemos trabajo con otros fellows, me pongo con mucha angustia, me angustia mucho que las cosas salgan mal, que algo vaya a salir mal. Y siempre estoy con el pensamiento de, híjole, ¿y si esto sale mal? 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 Entonces me angustia de que las cosas salgan mal. Entonces, a partir de este CC4F, como fue algo muy reflexivo, muy introspectivo en el estar trabajando contigo, cómo te sientes, cómo transmites todo, mi convicción y mi pensamiento es ese ahorita. No te preocupes. Las cosas van a salir bien porque las estamos haciendo de corazón. Entonces, a mí siempre me ha pasado eso. Eso es lo que hasta ahorita yo he sentido que me ha dejado mucho este CC4F, y yo es algo que quiero hacer en el 2024. No me quiero preocupar tanto porque las cosas salgan mal, porque mientras más me preocupo, más mal salen. Entonces, yo quiero este año disfrutarlo más, hacer más cosas, pero tratar de disfrutarlas más, o a lo mejor y hacer las mismas que hemos venido haciendo, pero que mi yo interno y mis sentimientos y mis emociones y lo que yo siento por dentro para transmitir sea más tranquilo y sea más feliz, preocuparme menos. Para mí eso es una de las cosas que me ha estado dejando el CC4F, en resumen de todas las cosas que hemos reflexionado, ¿no? Entonces, cuando nos compartimos en CC4F nuestra mapa de lo que hicimos, yo hice una pirámide en donde la base pues es lo que hago todos los días,
la resonancia es el piquito. Entonces, ese mapita es interesante porque realmente aquí está como la respuesta de muchas veces de todas mis dudas de que, híjole, y si sale mal, y si sale mal, entonces mejor voltear a ver el mapa y es como voltear a ver la esencia de hipo. No te preocupes por el cómo, sino preocúpate por lo que quieres transmitir, el cómo se va a ir dando. Sotomo y más. Qué profundos nos pusimos, ese era el punto de la pregunta, pero hasta yo me sorprendí, dije, órale. Así es, mi querido Ian. ¿Ahora sigues tú? Ah, sí, tengo la oportunidad de compartir. Yo creo que el Sisyphus me pegó en el momento, yo creo que desde el primer día, esta parte de hablar con el corazón. Creo que sí fue algo que en cuanto lo empezamos a platicar fue como de órales, ¿no? Sí, sí es algo que no sé si me hacía falta aplicar, pero creo que sí, que algo que quise implementar desde ese momento de que lo escuché. Dije, sí, ¿no? El no pensar tanto, el compartir más abiertamente. Y yo creo que lo apliqué desde ese día porque me acuerdo ya para el segundo día, los chihuahuas, los grupos pequeños. Ya cuando compartíamos era como de, yo quiero, si no saben cómo, yo quiero pasar a dar el ejemplo. Y ya compartía y yo veía las caras de todos, japoneses, Estados Unidos, de México, y a lo mejor no se entendía completamente lo que quería compartir en japonés o en inglés, pero ya era como, haces esa resonancia tan solamente por la emoción o los sentimientos que estás transmitiendo, ¿no? Entonces para mí sí fue muy importante esa parte de hablar con el corazón. Y más que nada que estabas en al frente, ¿no? Que estábamos ahí haciendo esto de sentaje. Déjenme bueno, les estaba digo. Tú, porque yo estaba detrás de cámaras y estaba con cosas más técnicas y todo. A veces yo quería así como que, ¡ay! Hay que ayudarlo. Bueno, déjenme les platico porque para los que no pudieron participar en Sisyphus, en Sisyphus tuvimos una dinámica de sentaje para compartir, para abordar los temas de cada día. Y déjame te digo, viene el chisme. Porque, honestamente, mientras hacíamos los sentaques, sí me gustaba, sí lo disfrutaba. Pero yo decía, es un proyecto normal. A lo mejor y no, el jefe no le da tanta relevancia. Entonces, cuando me dice el jefe, quiero hacer la dinámica del sentaque en Sisyphus, para mí fue como ese golpe de autoestima que, ¡ah, sí les gusta! ¡Ya sé! ¡Sí, qué padre! Sí, para mí se fue como emocionante en el momento porque fue como de, ¡ah, les gusta lo que estamos haciendo! ¿No? El impacto que está teniendo. Y ya después fue como de, ¡oh, por Dios! Nunca lo he hecho con tanto público. Sí. Dios, porque, ¿no? O sea, a lo mejor y sí, porque pasas en Facebook y te ve la gente y luego te ve después, pero no te das cuenta que te están viendo. Exacto. Y aquí era en el Zoom con todos ahí. Y sí entró como esa parte de pánico, pero creo que la emoción le ganó al pánico. Obviamente, ¿no? Fue muy interesante. Pero sí, fue muy interesante la dinámica de Sisyphus, porque este apenas es mi segundo Sisyphus. Pero el primero fue más como apoyo técnico, entonces pues yo tenía ideas muy, muy diferentes, porque es de Sisyphus cambiaron muchas cosas. Entonces, para mí es como de, ¿cómo voy a aplicar lo que se ha hecho en Sisyphus pasados en un sentaki? Entonces, ya fue como ir adaptándome a esta idea de, no, es un Sisyphus diferente. Entonces, ahí anduvimos, se echaron las ganas. Si les gustó el sentaki de Sisyphus, déjenos en los comentarios, por favor. Los que estuvieron en Sisyphus. Los que no estuvieron en Sisyphus, no se lo pierdan el próximo año, ¿eh? Ya saben. Y pues Lai, ya sabes, aquí como un último punto antes de empezar a despedirnos. ¡Qué rápido! Bueno, que rápido se vaya, el chismecito hace que se consuma el tiempo. Así es. Pero pues ya sabes que a mí me gusta todo esto del top 3, los tops, los números. Entonces Lai, quisiera preguntarte, ¿cuál es tu top 3 de cosas favoritas, momentos favoritos del Sisyphus? ¡Ándale! Ándale, escríbanlo también, amigos, escríbanos cuál fue su top 3 en lo que vamos pensando.
Ok, bueno, no el número uno, pero yo creo que se dieron cuenta. La canción. El himno de tus hijos. El mensaje que lleva esa canción. El ritmo. Porque la ponía. Llegó un momento que estábamos en las como ensayos. Déjame poner la canción. ¡Pum! Y ponía la canción. Yo creo que ya me tenía así como que, ay, ya apágale la canción. Inclusive, déjame una cosa, te digo. Yo cuando llegué de Sisi Forev a la casa el último día, y ahí llegamos con todas las emociones arriba y la energía un poco abajo, llegué a la casa, me recibió mi hija de Japón, esta Luna, y le dije, mija, te voy a compartir una canción de Sisi Forev. Y ahí estamos, eran las 12 de la noche. Eran las 12 de la noche, ya estamos. Mira, está bien padre. Y cántala. Y el karaoke, y estaba cantando y cantando, pero se lo estaba aprendiendo. Entonces yo muy emocionada compartiéndola. Yo voy a decir, yo creo que ha de haber pensado, ay mamá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Sisi Forev? Entonces, porque siempre me preguntaba, ¿cómo te fue en Sisi Forev? Ay, no, pues pasó esto, pasó esto, pasó esto y lo otro. Entonces, para mí, una de las cosas fue la canción. La muy canción. Bien. Número uno. Número dos. El Sentaki. La dinámica de Sentaki, la dinámica de compartir con esta forma es más natural de compartir estas experiencias con todos, fue algo muy especial, muy diferente dentro de Sisi, que a lo mejor no muchos de los participantes no han podido ver, si a lo mejor no han visto estos Sentakis, pero al estar ahí lo pudieron ver y lo pudieron transmitir. A lo mejor al principio fue un poco no complicado, sino un proceso en que la gente lo fuera asimilando, que era la manera en que se quería compartir. Pero ya para el tercer día, no, ya estábamos bien, bien acoplados ahí en el chismecito. Muy emocionada, gente, hubo mucha lágrima, hubo muchas emociones, hubo muchas cosas que se compartieron y se movieron, que ese es el punto del centro aquí, que te mueva. Y el tercero fue el escuchar a Marta, a Nayiba y a Javier, a los tres cabezas de HIPPO, que son como la base de todos nosotros, ¿no? De todos los que estamos trabajando en HIPPO. El escuchar sus experiencias y cómo comparten, eso también fue para mí. ¿Y el tuyo, Ian? Bien. A ver. Sin orden, yo creo que uno de los momentos. Es uno de que no se vio en cámara, que no pasó durante Sisi Forev, pero aunque usted no lo crea, público querido, yo estaba muy nervioso antes del primer Sentaki, estaba muy nervioso. Entonces creo que uno de mis momentos fue terminar el primer Sentaki y en lo que pasaba todo lo siguiente, yo sentarme un momento y decir, se logró, o sea, esa sensación de victoria después del primer centro que fue como de, ok, ya pasó lo difícil que era el primero, entonces ya los demás, más sencillo. Okay. Después, creo que no es un momento, pero es algo más personal. Creo que está el haberme dado el permiso de recibir toda la información, los mensajes, tanto de la gente que compartió en el Sentaki como de la gente que compartía en los grupos pequeños. Creo que el estar ahora sí con el corazón abierto a recibir todo lo que comentaban sí fue como muy interesante para mí. Creo que fue un punto de vista muy diferente y fue, como te digo, una ocasión en la que me di ese permiso de, ok, vamos a escuchar todo. Y a ver, es que está difícil ahí. Yo creo que como último punto pondría... No lo sé, Lairen. Vamos a dejarlo ahí en suspenso. Porque es que... ¡Ah! ¿Cómo? Ya sé cuál. Hay varios, pero... durante nuestro grupo pequeño, el segundo día, que fue cuando ya compartía más el corazón, porque ya estaba en esta sintonía, ya estaba movido por el Sisi Forev. Me acuerdo mucho que me tocó un grupo pequeño con Gina y fue esta parte, hablábamos justamente de transmitir un mensaje del corazón, de ser transparentes, y yo le comentaba a Gina que Gina me motivó mucho a no seguir en HIPPO, pero a recordar por qué estaba en HIPPO, ¿no? Entonces que Gina sí fue como un faro de luz en la oscuridad para mí.
Entonces me acuerdo que terminó el sentaki y yo lo sentí muy normal, ¿no? O sea, dije, me abrí, pero normal. Y me acuerdo que después del Sif Ref terminando, me mandó un mensaje Gina y me dice, gracias, me hiciste llorar. Y yo digo, Se movieron perdóname. estos días. Entonces creo que ese fue un momento en el que vi como de wow, o sea, sí, sí causó un impacto diferente el abrirte y transmitir cosas directo del corazón. Entonces creo que ese sería mi top 3 de momentos. Y pues ya estamos llegando a la parte final de nuestro Sendaki Live, lamentablemente. Pero, antes de irnos, pues aquí queremos agradecerle a Saki por acompañarnos el día de hoy. Arigato, Saki, muchas gracias por venir. Gracias. Gracias, Saki. Gracias. Ay, muchas gracias, Saki. Arigato. También. Comenté una cacho de ima ana yo pintar so mi ano mi nanda que amiga so atashi wa ima ano chotto ii o kaiteru tokoro de chotto mieru kana chotto matte ne doko da kore o mai amiga libro no hyoshi chotto matte はいはいはい、大丈夫大丈夫。はい、ここだ。ちょっと待って。ちょっと待って。こんな感じで。見える？おお、muy bonito。かわいい。そう。しー。赤ちゃんがたくさんの言葉を見つけ出すっていうの。ライカ、シャボン玉、シャボン玉。これは何？シャボン玉は、のエンディングの。Burbuja, ブルボハ？burbuja, ブルボハ？ブルボハ？burbuja, ブル burbuja, ボハ？ブルボハ、ライクアソリングエ。ブルボハ、ブルボハ、ブルボハ。そう。オッケー、エンティエンド？ありがとう、わかる、もちろん、はい、ありがとう。ではでは、また。Thank you, gracias. Hi, ありがおお、とうきね。interesante, eso me gusta. Gracias. Nuestros Sí, amigos a siempre están pintar me gusta. Sí. Ok. Arigato. Arigato. Thank you. Así es, siempre escuchando. Mientras hacemos actividades muy interesantes como dibujar un bebé, podemos escuchar sentaquitos. Es, like. Y pues antes de irnos, tenemos un anuncio, según yo nada más. Pero para ejemplificar nuestro anuncio, ahí te va, Lai. Ahí te va. A ver, ¿qué más vas a compartir? ¡Tarán! ¿Sí se ven? ¿Sí, sí lo ven? Sí se ve. Ahí está. Y pues recuerden que pues ya pasó Sisyphus Ref, pero seguimos con nuestros bonus workshop de Sisyphus Ref, Lai. Sigue la experiencia, sigue la emoción, sigue Sigue el la lágrima. aprendizaje. Todo. Así es. ¿Cuándo es nuestro primer workshop live? Ok, el primer workshop es. Un momentito, déjame lo ponemos aquí. ¡Ah! Ahí está. El primer workshop va a ser el viernes 19 de enero en México, en Estados Unidos también, 19, y en Japón el 20, sábado 20. Y aquí en los comentarios estamos poniendo las fechas y los horarios en tres idiomas para que todos sepan. De 5 a 7, México. De 6 a 8 en Boston y de la mañana bien tempranito, 8 a 10 de la mañana en Japón y Corea. Así Sí. que ya saben, los esperamos en nuestros workshops de Sisyphus Ref para seguir compartiendo y pues seguir con esta dinámica que creo que todos seguimos muy movidos por Sisyphus Ref, ¿no, Lai? Sí, tan movidos que Elian hasta se desmaya casi, casi. Y caiga, me da allí algo, me pongo pálido, Lai, pero aquí seguimos, con ganas. También, Lai, tenemos un anuncio importante para nuestros próximos Sentakis. Y amigos, no se preocupen. Como todos sabemos, Santa siguen las fiestas de Navidad. Vamos a disfrutar la Navidad, las posadas, vamos a disfrutar el Año Nuevo. Entonces, los próximos Santa Kiss tal vez van a ser un poco diferentes.
lo mismo, pero diferente. Próximos dos en Takis, vamos a hacer grabación. Pero no se preocupen, van a tener el chismecito de Navidad y el chismecito de Año Nuevo. Va a ser un poquito diferente, pero en el mismo horario, el mismo canal parecido. Va a estar en YouTube y Facebook a la misma hora, no se preocupen. Entonces nos vamos a ver en enero y ya tenemos invitado para el primero, el primero de enero, el primer Sentaki de enero. Entonces ya estamos ahí trabajando para que siga habiendo movimiento, para que siga habiendo estas pláticas con todos ustedes. No se preocupen, va a haber contenido y regresamos en vivo y en todo color en enero. Así que síganos, ahora sí que sintonizando en Facebook, en su red social favorita. Me parece muy bien, Lai. Y pues nada más, no palabras emotivas esta ocasión porque nos seguimos viendo, así que si quieren ver nuestro bello mensaje de Año Nuevo y de Navidad, pues ya, saben, la próxima semana. Así es. Efectivamente. Y aquí acabo de ver que Lai nos compartió la encuesta del Zoom, entonces si nos pueden ayudar a responder la encuesta, ¿qué les gusta del Sentaki? ¿De qué temas quieren que hablemos? ¡Si quieren ser invitados en el Sentaki! Vengan chicos, vengan todos a Sentaki. Aquí todos son bienvenidos a compartir. Así es. Entonces Lai, ya creo que ha llegado el momento, ¿te parece si hacemos Sidechain el día de hoy? Así es, vamos a hacer Sidechain con nuestros amigos aquí en el Zoom. Así que, tomate kudasai. Voy a cerrar aquí para poderlos. Ok, vamos a hacer el sidechain. Va. Una, dos, tres. Sidechain, sidechain, ponyo main. Sidechain, sidechain, ponyo main. Sidechain, sidechain. Sidechain, sidechain, ponyo main. Sidechain todos. Muchas gracias a todos. Maestro. Gracias por otro. Por otro momento de Sentaki. Sí, es cierto. Música, maestro, perdóname. Música, maestro. Perdóname. Para que vean cuál fue la canción de Sisifora. Para que la conozcan y nos despedimos con esto que suena así. Así. Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré. No, no. Hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer.